borracho. Duro, pero divertido. ¡Mediterráneo de ti! Durante los días 9, 10, 11 y 12 de febrero, Oropesa del Mar, una vez más, se ha situado en el centro de atención del Mountain Bike Internacional. Nice trails, super much fun. I want to do it again. 4 días de intenso mountain bike esperaban a los bikers que se atrevieron con la sexta edición y esta vez pasando más tiempo sobre el sillín que nunca. Hoy fue increíble, de los mejores días de mi vida en mountain bike. Salvo la contrarreloj inicial, las distancias de las 3 etapas siguientes han aumentado. No extremadamente, pero sí lo justo para que la competición adquiriera un carácter más enfocado en la resistencia y dejando el primer día como la jornada para la explosividad. Empieza a ser una prueba de maratón donde los máximos exponentes de la disciplina van a estar representando a sus países y a sus equipos y que esperamos que sea un espectáculo para no solo la gente de Castellón, sino para todos esos miles de espectadores que nos ven a través del stream. Un año más, la Mediterranean Epic se posiciona como el punto de partida obligado para las grandes estrellas del Bike Maratón Mundial. Bienvenidos a la primera etapa de la Mediterranean Epic 2023. Este año va a ser impresionante. Empezamos con la primera, la cronoescalada. ¡Allí nos vamos, por arriba! Gracias. 5, 4, 3, 2, 1, ¡top! La primera etapa repitió un formato cada vez más atractivo para todos, la cronoescalada by Rotor. Sin duda el día más explosivo que sirvió a todos como primera toma de contacto con un punto de dificultad producido por el barro, el agua y la humedad. El recorrido de 19 kilómetros y más de 600 metros de desnivel volvía a llevar a los participantes desde la Torre del Rey de Oropesa del Mar, a nivel del mar, hasta las antenas de Oropesa, a más de 400 metros de altura. Este año, la cronoescalada by Rotor estrenaba un nuevo y largo tramo de sendero que hacía que el trazado fuese más biker que nunca y añadía un plus de dificultad técnica a la jornada. Andreas Ewald ha dado toda una demostración de fuerza y potencia en una jornada que, sobre el papel, no era la más propicia para él. El alemán ha volado y ha dado caza al campeón de Europa de XCM, Fabian Ravensteiner, en poco más de 15 minutos de carrera. Yeah, it was very good. Quite slippery, and it's lovely English weather today. I'm from England, and it's like home, reminding me of home. Good opener for the first race of the season from the winter to Spain. I'm happy. En categoría femenina, la joven Luisa Dauberman, de solo 20 años de edad, ha acabado marcando el mejor crono por delante de Emily Johnston y la suiza Janina Wust. Lindísima la etapa, duro, acostumbrarse al frío costó un poquito, pero lindísimo, la verdad. Esperando los próximos días, que nos sintamos igual de bien. El podium masculino se ha completado por Andreas Ewald, Christoph Lukasik y George Chiker, ganador de la última edición de la Mediterranean Epic. Yeah, today was quite okay, almost only uphill, some slippery parts also in the trails. I'm excited for tomorrow. It will be quite technical, nice, hard racing, I think. En esta segunda etapa, los corredores se trasladaron a Castellón de la Plana. El verdadero inicio de la competición estaba a punto de comenzar. Una etapa que, aunque tenía la salida y llegada en el mismo lugar que en las pasadas ediciones, ofrecía una larga lista de nuevos senderos.
Con 80 kilómetros y 2.150 metros de desnivel acumulado, esta era la segunda etapa más larga de la historia de la carrera y probablemente la que se podía considerar como etapa reina en cuanto a dureza concentrada. Sewald tuvo problemas para seguir la estela de los mejores en la primera parte de la etapa, viéndose obligado a rodar todo el día a contrapié. En Féminas, Luisa Dauberman atacó en el primer cuarto del recorrido para irse en solitario y desde ese momento no hizo más que aumentar su diferencia con el paso de los kilómetros. Lucas Baum y George Eger no se escondían y se encargaban de mantener un ritmo vivo en todo momento. Baum y Eger se llevaban con ellos a otro alemán, Sascha Weber. Parecía que los tres podían hacer camino juntos, pero Eger, ganador de la Mediterranean Epic 2022, demostraría ser el más fuerte del día y se escapaba en solitario hacia una victoria que también le iba a dar el maillot de líder de la general. I mean, the stage was longer than last year. Last year it was about 60k, today 80k, so it was a bit harder. In the beginning it was a big group and everyone tried to push hard and get rid of each other, so I tried to save some energy in the beginning and go full gas in the end, and it worked out pretty well. Yeah, it was a nice stage, hard as always, super fast stage, and I enjoyed. El podium de esta jornada se compuso por George Eger, Lucas Baum y Sascha Weber. En Féminas volvió a subir a lo más alto Luisa Dauberman, acompañada de Janina Wust y Emilia Johnston. The plan was to go easy and just look how I will feel, how the legs will be, because it's my first stage race, and then I just wanted to look how I feel, and I have to say I felt really good, and I'm really looking forward to tomorrow, and the trails are so nice here, and yeah. En la Mediterranean Epic, más kilómetros significa más diversión, más senderos y más paisajes memorables. En total, 104 kilómetros con 2.200 metros de desnivel positivo y una larga lista de senderos y tramos técnicos que han puesto a prueba a los más de 700 corredores, añadiendo en carrera a los que empezaban su aventura con el formato Weekend. La etapa de hoy era el escaparate perfecto para mostrar al mundo los contrastes de una región donde a pocos minutos de sus conocidas playas se pueden encontrar una red de senderos excepcional para la práctica del mountain bike. La primera parte del recorrido fue rodadora, pero Simon Stjepcan y Vincent Dorn han decidido atacar, dejando a un minuto de ventaja al grupo perseguidor. La competición femenina parecía sentenciada a favor de Laura Dauberman tras haber ganado las dos primeras etapas y disponer de casi 7 minutos de ventaja en la general. Pero Janina Wust no se dio por vencida en ningún momento. En la última subida, la carrera saltó por los aires de nuevo con el empuje de Eger. Solo Frey y Sewald aguantaban, y los tres llegaron juntos a meta con un sprint que se llevaría Frey, con Eger segundo y Sewald completando un podio completamente alemán. It was a tough one, a long stage. I took some time to find my rhythm in the beginning. As time went by, I could really push and close the gap to the leading group. And once I was there, I was not really sure about the feeling, but towards the end I could really dig very deep, and we got away with Georg and Andy, so three Germans once again in the front, and I played my cards well in the sprint finish and could take the win, so very happy.
Mientras Wust alzaba los brazos como ganadora de la etapa, Dauberman era superada por la colombiana Mónica Calderón y la sueca Terry Sanderson. So today I felt very strong from the beginning, but it was a very tactical race first because it was a lot of flat parts, so we played games with each other. I tried in the about 40k in a long uphill. I made a gap and I thought I can push, but it wasn't enough. So I waited, we played the game again, and then I felt like Luisa was struggling a bit. Then I attacked again and it was enough. So finally, first stage win here. Cuando en 2019 la Mediterranean Epic estrenó una retransmisión en directo para sus cuatro etapas, dio un paso adelante que la situó a otro nivel en cuanto a repercusión y alcance mediático. A la habitual cobertura mediante resúmenes en televisión, seguimiento en redes sociales y prensa, se sumó una retransmisión que era pionera en Europa. Este año José Antonio Hermida, campeón del mundo de XCO en todas las categorías, también se ha sumado al proyecto haciendo de reportero dentro de la propia carrera. A través de mi figura intentaremos trasladaros todos esos corredores, más allá de los primeros, todos esos corredores que tienen algo que aportar a la carrera y que siempre aportan a una carrera como es la Mediterránea Epic. Al finalizar esta etapa, se celebró la tercera edición de la Mediterranean Epic Junior, organizada por el Club Ciclista Costa Azahar. Esta prueba puntuable para el Open Escuelas BTT de la Comunidad Valenciana acogió un total de 230 corredores de las tres provincias. Un circuito físico y exigente, pero a su vez muy divertido, donde las categorías promesas, principiantes, alevines e infantiles disfrutaron de una buena jornada de mountain bike. La última etapa de la edición más larga de la historia de la Mediterranean Epic también ha sumado kilómetros extras a su recorrido. Los 52 kilómetros de esta jornada final han vuelto a ser espectaculares y han incluido el emblemático paso por la playa de la Concha en un día donde Iger y Dauberman tenían como objetivo defender sus lideratos. Los integrantes del equipo JBG2 se encargaron de destrozar la prueba desde la primera subida y el intenso ritmo impuesto seleccionaba el grupo de cabeza de carrera. Incluso el líder, George Iger, daba las primeras muestras de debilidad de toda la carrera. La Mediterranean Epic ha ofrecido sorpresas en su recorrido hasta la última jornada. El descenso de Machacamazos ha servido de revulsivo para ver un nuevo día de intensa batalla entre los mejores bikers del pelotón internacional de XCM. En un día excepcional, con sol y buena temperatura, los corredores y aficionados han podido disfrutar de la belleza de este trazado que une mar y montaña en todo su esplendor. Powell Bernas atacaba y conseguía abrir hueco respecto a un grupo donde la vigilancia daba vida a Bernas. El polaco entraba en meta como vencedor de la etapa. Yesterday I had a bad luck. Basically not bad luck, it was my fault, so I crashed and the GC was gone. But the whole race was super nice, very well organized, very technical, super fast, super explosive. So yeah, we are happy with the team, with our performance and looking forward for the next year. Dauberman ha atacado desde el inicio y se ha tomado la etapa como si fuese una prueba de XCO. Al máximo de principio a fin, ha conseguido irse en solitario desde los primeros metros y ha mantenido la ventaja hasta meta. Today I felt pretty good and I attacked from the beginning on and then just rode alone the whole stage and yeah,
I'm happy it was a good training for the next World Cups in cross country. En la general, George Eger ha conseguido reeditar su victoria absoluta de 2022. Lukasik ha ascendido a la segunda plaza final y Martin Stosek ha completado el podio. En féminas, Luisa ha sido la más rápida, acompañada por Janina Wüst y la colombiana Mónica Calderón. Pues ahora sí que podemos decir que la Mediterranean Epic 2023 ha terminado. No podemos estar más contentos porque todos los participantes nos han transmitido pues la enhorabuena a los team managers, sobre todo la gente que no conocía de la prueba, que ha venido por primera vez a conocer nuestro evento, nuestra carrera. Muy, muy, muy contentos. Los comentarios han sido muy positivos. El clima nos ha acompañado, por suerte, porque hemos tenido nuestras dudas de que al final el clima mediterráneo iba a dar la cara, pero así ha sido. Hemos disfrutado de 4 días de sol. Y a nivel competición élite, un espectáculo desde el primer minuto. A nivel amateur, se les veía sufriendo y disfrutando. Al mismo momento, que esto es un poco el objetivo, ¿no? Que entren 700 personas con una sonrisa de oreja a oreja al cruzar el arco de meta, muy satisfechos de haber conseguido este reto de la Mediterranean Epic y que ya estén pensando en venir y volver para la Mediterranean Epic 2024. Así que aquí os esperamos. De esta forma, la Mediterranean Epic ha puesto el punto y final a su 6ª edición, volviendo a subir un escalón más en nivel y cantidad de participantes, cobertura mediática, recorridos y diversión. Una apetitosa paella valenciana acompañada del cálido sol mediterráneo mantuvo durante el resto de la jornada a todos los participantes y familiares. Desde hoy mismo empieza el camino para la 7ª edición de la prueba. Será dura, pero también épica. Te esperamos.